En septiembre de 2021, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se realizó el mayor decomiso de aletas de tiburón del que se tenga registro hasta ahora en Colombia. 3.493 aletas de tiburón de 5 especies amenazadas de extinción fueron confiscadas antes de que fueran enviadas a Hong Kong. Las aletas estaban camufladas entre 117 kilos de vejigas natatorias, un órgano que mantiene los peces a flote y que, al igual que las aletas, tiene un alto valor en el mercado asiático. ¿Quiénes y qué empresas están detrás? Un equipo de Mongabay Latam, OCCRP y Armando Info examinó decenas de documentos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, envió más de 40 pedidos de información a diferentes organismos públicos y viajó a diferentes puntos para responder a esta pregunta y reconstruir la ruta del cargamento ilegal. La investigación revela por primera vez que el cargamento pertenecía a Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo y fundador del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. Esta historia también da cuenta de una nueva modalidad en el tráfico de aletas que expertos consideran podría ser una estrategia para despistar a las autoridades, y comprueba la existencia de un tráfico de vejigas natatorias desde el norte del lago Maracaibo, en Venezuela, donde grupos armados controlan el negocio y aterrorizan a los pescadores. El cargamento, con más de 3.000 aletas, que significó la muerte de alrededor de 900 tiburones, provenía de Roldanillo, una ciudad del interior del Valle del Cauca, a 3 horas del puerto más cercano y que difícilmente hubiera despertado sospechas. ¿Por qué las aletas llegaron hasta un lugar tan alejado del océano? Desde hace 3 semanas, Fernando Rodríguez Mondragón permanece en arresto domiciliario y es investigado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y tráfico de fauna.